me encuentro trabajando nuevamente en un Nissan Tida. Le he quitado la tapa del tiempo para solucionar una leve fuga de aceite que tenía en la parte de abajo, que pues bueno, la causa era la tapa del tiempo que no estaba sellando bien en la parte de abajo. En fin, quiero aprovechar esta ocasión para mostrarles al menos las marcas del tiempo de la cadena, por si alguno de ustedes está realizando un trabajo reemplazando la cadena, pues que sea de un poco de ayuda. Yo no la voy a quitar la cadena, no es la razón por la que estoy haciendo este video o este trabajo. Yo simplemente retiré la tapa para remediar una fuga de aceite. Y bueno, en el engrane o polea del árbol de admisión, las marcas de tiempo, pues es esta ranura, que es la que está más ancha, más gruesa, porque tiene otra aquí, pero que es más pequeña. La marca de tiempo es esta, que me alinea con una especie de línea en la parte de atrás. Y en el engrane del árbol de escape, la marca de tiempo es esta. Se alinea también con una línea en la parte de atrás. Existen 10 eslabones entre las marcas. Si contamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, si le contamos los eslabones hacia la marca del cigüeñal o la que está en el engrane del cigüeñal, de igual manera, si tomamos en cuenta este eslabón hasta la marca del engrane de abajo, son 37 eslabones. Esta es la marca en el engrane del cigüeñal y te digo, son 37 eslabones tomando en cuenta este. Ya sea que cuentes hacia este lado o hacia el otro lado, te tienen que dar 37 eslabones hacia las marcas de los árboles de levas. A ver si te lo puedo demostrar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 hasta acá. Hasta aquí eran 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Tomando en cuenta nuevamente el eslabón que no se alinea con la marca de tiempo. Y de aquel lado es igual, son 37. Si tomamos en cuenta el que alinea con la marca, sería 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 hasta donde termina la guía. Hasta acá eran 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Por cierto, tengo el motor sujetado con el gato hidráulico, me ayudé de un bloque de madera. Lo que son las marcas para la bomba del aceite. Cuando la cadena es nueva, trae dos eslabones de diferente color.
uno de color dorado que va a ser este, y tiene otro que es color azul oscuro que está un poco escondido, si no me equivoco está ahí atrás. Pero bueno, esos eslabones deben de coincidir con esta marca y con esta marca que está acá arriba. El eslabón dorado iría o correspondería a esta marca, y el eslabón azul coincidiría con esta marca. Esta marca quedaría más o menos a las 6, si usamos el reloj como referencia. Esta marca de la bomba del aceite quedaría más o menos aquí, y bueno, esa pues queda ahí donde está, ¿verdad? Entonces, de esa manera se supone que va las marcas de la bomba de aceite con relación a la cadena. No sé qué tanta relevancia tenga en realidad. Esta es simplemente una bomba de aceite, no veo yo que sea una flecha de balance, pero bueno, por alguna razón tienen marcas de tiempo que deben de coincidir. La otra cadena también, cuando es nueva, se debe de notar un eslabón dorado que debe de coincidir con esta marca del, pues del cigüeñal o del engrane del cigüeñal. Es posible que tenga dos eslabones de color azul que deben de coincidir con las marcas en los engranes de los árboles. Tal vez no, depende de la marca de el kit de distribución que compres. Y a lo mejor te preguntas, bueno, y si no coinciden las marcas, entonces está mal, o por qué no yo no las acomodo yo como deberían. No, en realidad, los engranes no son de la misma medida. No sabría decirte cuántas vueltas se necesiten para que vuelvan a alinear las marcas, ya que no son del mismo tamaño los engranes. En base a esto, considero que no tiene mayor relevancia el pequeño engrane que es para la bomba de aceite, pero bueno, yo no soy un ingeniero mecánico, pudiera estar equivocado. En fin, no quiere decir que estén mal las marcas, simplemente no coinciden por el X número de giro que haya dado el cigüeñal. Entonces, pues tendría que dar más vueltas hasta que vuelvan a coincidir las marcas. Te digo, no sé cuántas vueltas se requieran para que vuelvan a alinear. No es algo que me preocupe en realidad. Lo mismo pasa con los eslabones de la cadena. Si estuviesen alineados, con simplemente darle dos vueltas, una vuelta al cigüeñal, ya no van a coincidir los eslabones, ya no va a caer aquí el eslabón dorado nuevamente. Igual que si instalara yo los eslabones en su correspondiente marca, al girar el motor con una sola vez, dos veces, las marcas ya no van a coincidir, los eslabones ya no van a coincidir. Pues la tapa de tiempo tiene un montón de tornillos que hay que quitar, como te darás cuenta. Bueno, le voy a dar una lavada para ponerla de regreso o armarla nuevamente. Bueno, voy a poner la tapa de regreso en su lugar. He aplicado un poco de silicón donde hace contacto la tapa. Lleva una liga ahí. A esa liga solamente la pegué con grasa. No apliqué silicón. Bueno, y ahí está la tapa ya de regreso en su lugar. El tensor es lo que se nos puede dificultar un poco. Tiene este pequeño perno que debe de entrar aquí. Bueno, y esto es lo que tuve que hacer para poder aflojar este tornillo. Es un dado tipo Torx, la medida T50. Me fue necesario levantar un poco el motor para que alineara el tornillo con este orificio del chasis y poder usar la herramienta. He aplicado un poco de grasa en la liga del solenoide del tiempo de válvulas, o el que me ayuda a avanzar y retrasar el tiempo de las válvulas.
lleva un pequeño tornillo 8 milímetros que lo detiene. Lo que yo usé para sacar ese solenoide fue esta herramienta. La metí y me ayudó a hacer palanca para pues botarlo o sacarlo de su lugar. Y bueno, si te das cuenta, el motor ahorita está levantado, no está sentando en el chasis. Creo que fue necesario levantarlo para poder quitar el tensor de la banda. Se me pasó conectar el solenoide del avance de válvulas antes de poner el soporte al motor. Habría sido más fácil. Estos tornillos son 5 octavos o 16 milímetros. Apliqué un poco de grasa en el retén antes de poner la tapa, me era más fácil, para que al meter la polea pues no lo vaya yo a maltratar o lo vaya yo a dañar, que entre más fácil. Yo voy a hacer un poco de trampa, la voy a poner con la pistola de impacto, una pistola pequeña de 3 octavos. Con una llave 14 es que le quito la tensión al tensor y me ayudo para sacar y meter la banda. Fue necesario mover esa base para poder sacar la polea. Bueno, quité esta tolva o protección para tener más espacio para trabajar. Lleva unas grapas en la parte de arriba, unos tornillos 10 milímetros en la parte de abajo. Este es el tipo de grapas que lleva, hay que sacar la parte del centro para poder extraerlas y también pues para poder meterlas. Bueno, ya está armado lo que desarmé. No es necesario retirar el sistema de frenos o desarmar los frenos para el trabajo que has mirado. Pues yo lo retiré porque se suponía que le íbamos a hacer trabajo a los frenos. Por cuestiones de presupuesto pues me han cancelado ese trabajo. Pero no es necesario retirar los frenos pues para hacer eso. Básicamente he terminado. Solamente tengo que volverle a echar aceite al motor porque fue necesario sacar el aceite del motor. Porque al quitar la tapa del tiempo se iba a tirar el aceite. El nivel está más arriba de lo que es el nivel de la tapa. Entonces, pues ten en cuenta eso. Tienes que sacarle el aceite al motor si es que vas a cambiar la cadena del tiempo. O simplemente que vayas a quitar la tapa del tiempo como lo hice yo. Este vehículo, aunque ya está terminado, no voy a ingresar el aceite todavía. Voy a esperar hasta el día de mañana para ingresar aceite y entregar el vehículo al dueño. Aunque ya terminé, no voy a hacer eso hasta el día de mañana, darle más tiempo al silicón que selle mejor o que se cure mejor. De acuerdo al producto o las instrucciones del producto, me dicen que tarda 24 horas en secar completamente y bueno, le voy a dar más tiempo para garantizar mi trabajo.
ahí está el motor funcionando nuevamente, para que veas que no te miento en cuanto a las marcas del tiempo, así es como van. Antes de realizar este trabajo tenía yo una fuga de aceite en esta zona. Había sospechas de el cárter que también tirara aceite y bueno, también quité el cárter y apliqué nuevamente silicón. Ese trabajo, pues me disculpa si no te lo mostré. No es gran ciencia. Para quitarlo, pues simplemente retira los tornillos, limpias bien las superficies y lo vuelves a poner. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.